Desde 1998, Audiomédica ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audio Medical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Hola, soy Carmen Smith Amparán, Mi Mundo Chile, 1968, y quiero invitarlos a sintonizar la radio Cada Día Mejor, con la música y éxitos de siempre. La pueden encontrar en el sitio web cadadiamejortv.cl. Los esperamos. Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes para ofrecerles algún contacto con alguna persona interesante, y todo bajo el auspicio y con la colaboración continua de Audio Medical. ¿Cuánto tiempo que nos hace una audiometría? Cuidado, ¿eh? Hay que tener en cuenta que con el paso de los años todo se va desgastando un poco y tenemos que enfrentarlo así, porque así sencillamente es la vida, ¿verdad? Vamos a ir a un consejo y le cuento, nuestro invitado le cuento de inmediato, Patricia Iribarra, la gordita que aparecía en la obra de Tomás Vidiella, que en paz descanse, Cabaret Bijou. Ella primero ha bajado mucho peso, y siempre a la gente le interesa saber cómo se baja de peso, ha bajado cerca de 100 kilos. Y segundo, ha tenido un accidente en la calle, se cayó, se tropezó en un hoyo. Una cosa espantosa, le tuvo 3 meses recluida en su casa. Había cambiado su físico, todo. Ella nos va a contar los detalles de esta situación tan terrible y tan dramática que ha enfrentado. Vamos a una pequeña pausa y empezamos de inmediato con Patricia. Desde 1998, Audiomédica ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomédica, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Bueno, ahí están los consejos de nuestra auspiciadora Audio Medical, y nosotros nos vamos de inmediato con Patricia Iribarra. ¿Para qué vamos a demorar más la situación? Hola, Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, mira. Te veo en muy. En este momento, bien. Te veo muy delgada. Sí, pero está bien. Está bien que haya bajado de peso, porque tú comprenderás que a la edad que uno ya tiene, tiene que empezar a cuidarse un poquito más. Esa es una de las cosas. Ya ¿cuánto estás pesando en la actualidad? 80 kilos. ¿Y cuánto pesabas cuando estuviste en el pique de la gordura? Cuando entré a teatro con la gordura, gracias a la gordura, estaba pesando 178, pensé, llegué a pesar. ¿Y ahora, y ahora 80? Ahora 80. ¿Y tú por qué pesabas tanto? ¿Por tu afán de comer mucho? ¿Tenías algún problema distinto? Mira, más que comer, yo creo que era el hecho de no hacer ejercicio. Yo la época que bajé un poco fue cuando estuve en el ballet de las gordas con Tomás Vidiella, pero después como que subí los kilos de todas las otras gordas que habían perdido, los subí yo. ¿Eres buena para comer? Mucho. Y de dulce, y comer dulce, y comer masa, empanadas, pizza, todas esas cosas era lo que uno no debe. ¿Y qué has hecho para bajar de peso? Camino harto, bailo. Tenemos en el... Yo, tú sabes que trabajo en la Municipalidad de Maipú, en Cultura, y tenemos ahí gente que, del ESAM, de la Escuela Superior de Arte que hay allá, y bailamos, nos hacen coreografía, y yo creo que eso nos lleva una vida sedentaria, si eso es lo bueno. Antes no, porque antes pasaba sentado. ¿Y comes menos? Sí. Como que el estómago se achicó. Oye, Patricia, supe que tuviste un accidente en la calle y que saliste muy perjudicada. Súper. Me caí. ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo fue? Mira, fue un día que yo me iba a tomar el metro del Teatro Municipal de Maipú a tomar el metro, y las veredas como que no estaban muy parejitas. Acá en Maipú tienen algunas que están más o menos.
y mi zapato se enredó en una de la vereda y empecé a trastabillar. Para no caerme, se empezó eso que tú empiezas y empiezas a agarrar vuelo. Y de ahí, yo lo único que me acuerdo era que yo lo único que decía, no me voy a morir, no me voy a morir, porque tenía miedo de pegarme en la cara. Y de hecho me pegué en la cara, tengo aquí una cicatriz, tengo aquí otra, y se me habían quebrado estos dientes, pues estos dientes tuve que armarlos de nuevo. Y me pegué en un brazo, y te digo, estuve realmente, realmente sangraba mucho, me llevaron ahí al mismo teatro, me pusieron hielo, toda esa onda. Pero fue mortal porque era una cara la mía, no me atrevía a salir ni mirarme. ¿Cuánto tiempo te costó recuperarte? Más o menos como 2-3 meses más o menos. ¿Tres meses? Sí. Entonces fue un accidente grave, grave. Pues súper. Pero sí, el doctor cuando fui a verlo, cuando ya fui por mi cuenta, porque ya que no recibí, digamos, ni en la mutual ni nadie, sino que estuve por mis medios, fui al médico. Y el médico que me conocía me dijo, tienes que estar tan agradecida, me dijo, de los kilos que has perdido, Pati, me dijo. Porque si tú hubieses tenido los kilos que tenías en este momento, o estabas en una silla de ruedas o estarías en un ataúd. Así de simple. Así de simple. ¿Cómo lo enfrentaste económicamente? Con la ayuda de, bueno, yo tengo trabajo en la MUNI, tenía algo, y mis hijos y todo, y amigos que tengo médicos que me ayudaron y toda la onda. Quedé igual con problemas al hombro derecho y a la pierna derecha, a la cadera, que tengo que también ahora hacerme unos tratamientos. ¿Tuviste ayuda de la municipalidad? No, desgraciadamente no, salvo los amigos que se acercaban a saludar y a decir cómo estás y todo lo otro, pero... Económicamente nada, yo te digo, ni siquiera llegó una carta como para decirme o alguien, un emisario de alguna autoridad ahí para decir, oye, ¿qué pasó? ¿Queremos saber? ¿Qué es lo que necesita? Nada. Pero yo creo que Estados Unidos uno se puede querellar contra la municipalidad, ¿tú no lo pensaste? Yo tendría que haberlo hecho, pero por esas cosas típicas que tú dices, no, ¿para qué voy a perder tiempo? Yo lo tendría porque yo, el accidente mío ocurrió trayecto de trabajo a casa. Claro. Entonces tendrían que haberme pagado todo. Pero no pasó, o sea, ni siquiera, o sea, yo te mentiría si hubiese llegado un asistente social o alguna persona secretaria, a lo mejor del alcalde, nadie. ¿Y tú tuviste que superar el problema en tu casa? ¿O dejaste de ir a la actividad que tienes en la municipalidad? No, me tuve que conseguir, cuando fui a médico me dio una licencia. Que ahora tú sabes que hay una ley para los adultos mayores que la licencia no corre, sino que permiso. Porque si no, la licencia te quitan el sueldo, o sea, te disminuye plata. En cambio, esta ley que salió es a prueba de que te tienen que dar permiso a los adultos mayores de 55 años para arriba. Y yo tengo, te digo, así bien honestamente, tengo 73 años, mi amor. Pero te ves regia. ¿Cierto? Por eso que lo digo, si me sirviera como vieja, así como venir, no lo digo, ¡nica! ¿Estás contenta con tu actividad? Sí. Estoy contenta primero porque tenemos la familia ya formada, por lo menos en la parte familiar. Tenemos mis hijos, tanto estudiantes, ya trabajan. Tengo mi marido bien. Tú sabes, tú conociste a mi marido, porque sí. Cuando tuvo bastón, usaba bastón y toda la onda ya. Y bien, o sea, tengo trabajo, que es lo principal. Afortunadamente, un trabajo como este, porque tú sabes que con la pandemia el teatro se fue a las pailas. Yo estaba en la Pérgola de las Flores, hicimos una Pérgola de las Flores con el Teatro del Arte de allá de Rancagua, que fue un exitazo. Y trabajaba con ellos en teatro, hacíamos funciones, y yo acá en Maipú estoy a cargo de una parte de cultura, lo que es teatro, danza, música. Hemos traído show, el Malón del Adulto Mayor, hemos hecho cosas así, de ese toque. Así que estoy en ese toque, así. Bueno, feliz. Me alegro, ¿y el futuro cómo lo ves? Mira, yo soy de las personas que he pasado por tanto arriba, de repente viene arriba, de repente como en las WIFA, no me proyecto. Lo único que quiero es seguir con mi familia, poder llevarlo adelante, que terminen sus carreras, poder viajar, ir a mi ciudad. Tú sabes que yo soy de Concepción, anhelo volver allá a Concepción por último a pasear,
ahora que están todos mis colegas comprando parcelas, porque te has fijado que viene una etapa en la que todo el mundo está comprando parcelas fuera de Santiago. Entonces, ¿en serio? ¿Tú con quién hablas? Oye, tengo una. El otro día hablaba con fui jurado hace el año antepasado en el Festival de Longaví, donde está el Claudio Reyes, tú sabes que él es de allá. Y también me decía, pero vente para acá, me decía, vente a Longaví, me dijo la casa que tengo, un minimar, que no sé toda la onda. Pero todo el mundo se quiere ir, po. Claro, es que está muy estresante la vida en la capital. Sí. Lo que pasa es que hay mucha competencia, sí, yo insisto que hay mucha competencia en todo. En todo, terrible. Claro. Patricio, un gusto saludarte, te ves muy bien. Gracias. Qué bueno que haya bajado peso y qué bueno que haya superado esta caída que fue tan inesperada. Cierto. Te doy las gracias, le mando un abrazo grande a la Pati, a mi tocaya, y ojalá que en algún minuto podamos estar en un programa de televisión. Sueño, anhelo estar en televisión de nuevo, hacer algo de humor, hacer algo, no sé, todo lo que yo te parezca es poco. Así que tienes que volver con un programa, querido amigo. Muy bien, pues, a sus órdenes. Te quiero mucho, saludos grandote a todos, un abrazo llenito de cariño, de amor, de buenas vibras y de hartas bendiciones. Un abrazo. Igual, Patricia, que te vaya muy bien. Suerte. Adiós. Gracias. Chao. Qué es la cosa que nos depara la vida de repente, ¿eh? Un día, volviendo de su trabajo a casa, le cambió la vida por 3 meses. Un costo económico altísimo. Le quedaron algunas marcas del accidente este que tuvo. No tuvo apoyo de nadie. Más de quién tuvo, de su familia, discutiblemente. Bueno. Hemos querido estar con los artistas en momentos difíciles. Mañana vamos a estar con Alejandro de Rosas, cantante de 60 años que ha tenido 2 infartos y tumores a la vejiga que tampoco son muy recomendables, ¿verdad? Mañana vamos a estar con Alejandro de Rosas. Ahora le quiero decir que Audiomedical es la vanguardia en problemas auditivos, ¿eh? Tiene una calidad de servicio y una alta tecnología que es incomparable. Fíjese que Audiomedical está con nosotros desde 1998, entregándonos todo lo que usted necesita para tener una buena audición, que es tan importante en la vida. ¿Te parece? Mañana Alejandro de Rosas. Y ahora mi saludo para ustedes, recomendándoles que se suscriban con nosotros y que suscribirse es absolutamente gratis. Chao, hasta mañana. Desde 1998, Audiomedical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomedical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva.